Aquí hay un pequeño encuentro de pues corazones, vamos a decirlo, ¿no? Matumba Man se reencuentra con Liquid, a ver quién le da cátedra a quién. Liquid no ha tenido el mejor arranque de día, pero que ellos tampoco. Así que vamos a ver cómo termina sucediendo. La venganza de Matumba Man será... Vamos a verlo, este viene constante, Blue, disculpa que te corte. No, es el tema de Ouija con la Templar Assassin. No lo he visto de 10 partidas, 8 con Templar Assassin en el equipo de Liquid. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Mystery, mucho cuidado, desaparece, pobrecito, el daño de esos Psyblades, qué miedo. Cuidado, y aquí Milan trata de apoyar para salvar a Matumba Man. ¿Será suficiente el daño? No, al parecer se escapa. No, al final con el creep le da la Psyblade ahí por debajo. Ouija toma un nuevo kill, 3-1 el marcador. A ver, en la parte de medio sigue todo calmado. Templar Assassin, unos cuantos stacks, algo más de farming, y empieza la rotación por parte de Chaos hacia la parte de bottom. Tal vez controlar de una vez por todas a este Mind Control, que ya empieza a ser muy molestoso. Ahí está, cuidado, buscamos la agresividad encima del Lifesteal. Igual aguanta, se da la vuelta, Sun King por fin va a terminar cayendo. Y esta es una buena para los chicos de Chaos, que se van a buscar un poquito más. Mientras tanto, Milan trata de controlar un poco más de teamfight. Mira cómo termina atrapando a Kuroki, pero este se puede dar la vuelta y trata de repelear. Mientras tanto, Faded continúa con el farmeo. Lo atrapamos, Disruption. Buscamos un poco más de agresividad, lo encontramos. El slow bastante fuerte, igual atrapado con el Splitter. Buscamos más, Miracle termina llegando. El daño no es suficiente, se termina escondiendo en el creep. Por el momento, Lifestealer le da la vuelta, pero ahí estaba Earth Split, bien utilizado. Y ahí está la sinergia por parte del equipo de Liquid, pero un muy temeroso Lifestealer sigue escondido en un creep, mientras que Matumba Man come un poco más de ansias en la parte de medio. Ejecución donde le esperaba el resto del equipo, que ellos no iban a caer en la trampa, así que por ahora tenemos bastante tranquilidad, mi querido Patrick. 10-3 el marcador, pero no indica ningún ganador todavía. Faded quiere continuar con la presión en la parte de medio, y vamos a ver, Patrick, porque nuevamente tenemos buen pusheo, no tan buena tipo. ¡Ay! Pugna, ¿qué haces ahí? Eule Scepter trata de sobrevivir, pero estás alargando tu sufrimiento, hermano. Muere G8. Toma este kill. Killing spree. 11-3. Se vuelve una masacre esto. Kill tras kill. Y es que necesitas a Lion un poco más presente en las peleas, ¿no? Es un héroe que controla muchísimo. Earthspikes tiene un buen rango. Tienes además un Hex y además un Burst Damage con el Finger of Death. Realmente necesitas siempre a Lion detrás de cada pelea. Con un Netherlands que no sé si ya tiene, que no sé si está en proyecto. Pero es muy importante para el Lion conseguir esos posicionamientos. No, está lejísimo del Netherlands todavía. Así que no van a poder buscar esa pelea privilegiada por el momento. Tenemos un poco más de control. Milan trata de aguantar, pero mira, rápidamente con el Rolling Thunder. Zapa la zona de peligro y a la distancia, Kesu, ¡pum! Tranquilo con el ímpetus. Cuidado. Así es, sales a buscar la pelea y el smoke se revela. Patrick, tenemos pelea aparentemente porque además está llegando Life Stealer. Se mantiene con vida, no por mucho, Kuroki va a perder la vida. ¡Ay, qué buena mind control! El Burrow Strike será la contra iniciación, tal vez sí, para terminar tomando el kill por sobre Milan. Y ahí está también Miracle. ¡No! ¡Otro kill, te dije! ¡Doble filo! Mueren tres por parte de Chaos y son 4-1 por Kuroki nada más. Podrían haber buscado a Kesu, ¿eh? Yo creo que lo buscan. Mira la velocidad de movimiento de Miracle. Y justo lo que decíamos, Miracle, y boom, está más que muerto, no hay forma de escapar, pobrecito. Team Wipe a favor de la escuadra de Liquid. Y allá estamos, Patrick. Liquid termina imponiéndose ante la escuadra de Matumba Man, Kesu y compañía. Lamentablemente para aquellos no está saliendo tan bien. Y es nuevamente, no estás en posición de toma de teamfight. Y siguen presionando en la parte top, buscando la tier 3. Vamos a ver el enfrentamiento. Aquí está la Templar Assassin liderando la carga. Recibe castigo, pero tiene el Refraction. No pasa nada. Retrocede. Aún cuenta también con el Ace of Immortal, por lo que se podría mostrar agresivo. El equipo de Liquid, Rolling Thunder, preparado. Rebota que te rebota. Milama, a ver el daño por parte de Matumba Man. La BKB. Y Ouija termina tomando el kill por sobre el Lion, que no puede hacer nada de nada. El Lion, a ver. Ahora va a morir también el Pangolin y puede que caiga Faded. El uso de la irrupción y el último por parte de Kuroki, que es un... No puede ser counter director para el Lifestealer. ¿Para dónde tu rage? Triple kill para Ouija. Y esto se puede convertir en un 7-0. Ahí está. Presionamos, como bien mencionas, para conseguir objetivos. Lamentablemente que ellos no le están sacando el mejor provecho a sus héroes, porque ya no están en esa oportunidad, ¿no? Tenías push de early. Tenías uno muy bueno, de hecho. Lamentablemente no sale como ellos esperan y además no encuentras el espacio para el farmeo de Lifestealer. Esto se empieza a convertir en un snowball. Y Liquid lo está consiguiendo tranquilo. Matumba Man ya no puede hacer gran cosa con este Pugna, porque como te decía, también tienes buenas resistencias, ¿no? Las BKBs que ni siquiera han llegado del todo, ¿eh? Que Templar Assassin ni siquiera lo está buscando. Ya lo tiene, mejor dicho, ¿no? Y ni siquiera le está necesitando, perdón, para salir a buscar la pelea, ¿no? Cuidado que nos hablamos. Ace of Immortal,
El round 2 se viene y no tenemos Finger para volver a pelear, ¿eh? A ver qué podemos conseguir. Earth Spike, ok, hay follow up. No, la disrupción precisa para evitar el daño mágico. Ahora sí, daga y para atrás. Difícil de defender. Uy, Smough, rompiendo el high ground y desaparecen. Por Dios, Milan, no pudo usar ni el Warren Thunder. Ahí está, Fatumba trata de escapar. Buen lockdown, buen control, pero ahí llega por detrás, por la retaguardia, a traición. Miracle termina tomando Misery. Y ahora retroceden, pues hay dos buybacks utilizados por parte de Chaos. Rolling Thunder, a ver, mucho cuidado, ahí está Misery a punto de morir, no sin antes utilizar el Finger of Death. La respuesta por parte de Kuroki, robota que te rebota, Milan, a ver la BKB, no hay quien lo frene. Weeha busca el enfrentamiento, va a tratar de matar. ¡Qué buen Borrow Strike! Impacta por sobre 3, parece un epicentro y ahora Kesu va a caer. Triple kill para Weeha, 4-2. Es que Nesley Demis haciendo un comeback. La verdad, la que está teniendo la escuadra de aquellos. ¿Puedo ver, por favor, los ítems del Pugna? Tiene Dagon. Tiene Dagon. Es que no es la itemización de un comeback. Necesitas quizá algún otro tipo de ítem que le dé utilidad. Porque ya llegas a un punto en el cual tienes que empezar a armar tu utilidad. Porque después te controlan un poco más fácil, ¿no? Lamentablemente, contra Liquid está bien complicado. La buena noticia es que mataron a Miracle. Como para decir, al menos no van a pushar tan rápido. Pero pues, ya Weeha tiene una cantidad de daño brutal, ¿no? Hemos visto en las últimas peleas siempre controlando la distancia. A veces teniendo que dejar su vida en el proceso. ¡Ay, Kuroki! ¡A punto de caer! No, no hay forma de salvarlo en realidad. Tenía ahí. ¡Uy, no! Y el sanking agresivo y el follow up. Vamos a ver. Ahí está la Templar Assassin. Weeha desaparece a uno. Parece que es Weeha. ¡Ay! Termina matando a Matumba Man. Y con ese Nullifier, no hay Decapify que lo salve. Vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí está la respuesta por parte de Misery, pero retrocede Weeha. Simplemente la ofrenda termina siendo Mind Control. Retrocede con la daga. Y es un 3-1 que favorece a Chaos. Se perfila bastante bueno. Así es, vamos a ver qué más puede hacer la escuadra de Liquid, que parece que por fin deciden pushar en la parte de top. Rápidamente la fortificación, Matumba Man a la distancia, tratando de generar el daño suficiente con la Dagon. Por ahora no parece serlo. Ahí está, una vez más, el Demonic Purge no puede hacer nada. Pered, el pescadito está convertida. La Templar Assassin, la BKB y ahora sí la pelea. Finger of Death, Mind Control se mantiene con vida. El Pangolier con el buyback, ahí está el Infest, se mantiene, cuidado. El Life Stealer trata de escapar, trata de sobrevivir Mind Control, pero la disrupción. Milan con el Rolling Thunder, rebota, no, esquiva con la daga. Buen trabajo, Milan. Ahora, ¿contra quién vas a impactar? Contra nadie, al final de cuentas el que muere es Mind Control. Flashback para atrás, cuidado con Kuroki. Ay, Kuroki va a morir, Kuroki, no puede hacer nada. Y dos caídos, pero bueno, te llevas al final de cuentas uno más. Misery, mucho cuidado, pueden terminar tomando el kill por sobre este Life Stealer. Parece que sí, es Matumba Man el que muere. Cuidado, la Templar Assassin queda totalmente rezagada, está sola. A ver, Milan, ya llega también. Aquí Miracle esperando el momento exacto para ingresar. Retrocede. Enfrentamiento. Misery está haciendo una partidaza. Otra vez, cuidado, van a encontrar a Milan. Tiene Swashbuckle, no lo utiliza, no tiene Swashbuckle. Va a morir, Beyond Godlike para Weeha. Lamentablemente, como te decía hace un ratito, Miracle, Misery estaba controlando muy bien pelea, estaba consiguiendo los stuns que necesitaba el equipo, estaba dominando tranquilo, pero se sobreextiende, se confía, sube Hyrule sin visión y se regala, dejando al resto de aquellos sin la capacidad quizá de controlar. ¡Perdemos Aegis of Immortal! Y a ver qué puede hacer Liquid en este momento, nada más que retroceder. Y se pueden ir por los Shrines, creo. Así es, ¿qué más puede hacer? Es que realmente Liquid, a pesar de que están ganando la partida con tranquilidad, vamos a decirlo, que ellos igual están ofreciendo buenas peleas, ¿no? Y todo cortesía de ¡Ay! ¿Cómo le cortas así el TP a Queso? ¿Y vas a forzar tu BKB? ¡No me lo creo! Ahí está, Templar Assassin, la BKB y el daño, ¿dónde está? Echo Stomp, lo limitas. ¡Ay, el Decapify no te salva! A ver, Queso, la BKB... Ya, ¿para qué, mi hermano? Estás en la bolsa. Bueno, Decapify por parte del señor Matumba Man. Lamentablemente, como bien lo mencionas, no había cómo salvar a esta Enchantress, que igual usa su BKB y todo lo que tiene, pero el tiempo no se lo puede comprar. El resto del daño encima de las barracas, mi querido Patrick. Y parece que llegamos ya casi al cierre de la partida. A ver qué puede ofrecernos Chaos. Por el momento, Misery tratando de controlar la distancia. Es el más importante. Te juro que es el más importante, pero no puede hacer nada el pobre Lion. Sí, de hecho, el Lion tiene una relevancia muy alta. Pues como tú lo decías... ha controlado teamfights. Exacto. Es el que controla principalmente las teamfights. El que busca colocar los lockdowns. Vamos a ver, Mirai ingresa con el Life Stealer. Será suficiente, pero mira ese stomp por parte de la Templar Assassin. Weeha a punto de matar a Fede. Trata de retroceder. El Rey se le acaba. El stomp.
estás en la bolsa, tiene buyback, lo utiliza de manera inmediata, una segunda oportunidad, pero ya ha caído el Pangolier, que no tiene Rolling Thunder, y la Templar Assassin no respeta, y ahora al final de cuentas le puede terminar costando la vida, y así es, pero tiene buyback, no lo utiliza todavía, se calman las aguas, retrocede Mind Control, no quieren utilizar el buyback de la Templar, retrocede, y aquí parece que lo termina ganando, entre comillas, que os logra defender, Kuroki se queda rezagado, tal vez, no, lo van a defender, oh, la Linken justo, al final de cuentas parece ser suficiente, no, por mucho, ahí está el daño por parte de Kuroki, los golpesazos de GH, al final de cuentas se esconde el Life Stealer, al final se salva, parece que sí se salva. Toma buena distancia, Faded, la verdad es que pudo ser crítica de esta última pelea si es que se moría el Life Stealer. Presionamos un poco más la línea inferior, la única que falta, ya está de vuelta Ouija, ya tenemos el daño de la Templar y también tenemos el resto del control del Lion, así que muchísimo respeto. Oh, mucho cuidado, ahí está la disrupción para terminar salvando al Shrug. Mira que se mantiene con vida, la beca había utilizada, pero el lockdown puede ser suficiente. Tiene el Eul Deceptor, ah, ¿cómo te aguanta? Es bastante tanky. Termina muriendo el Lion, así también muere el Pugna. Y mientras tanto, Life Stealer para tu casa. 120 segundos, no, no tiene buyback. GG no respeta a los Offliner. Está tratando de matarlo, pero al final de cuentas el GG es cantado por parte de Chaos eSports. Pierde frente a Liquid. Chaos, lamentablemente no encuentran la forma de defenderse en esta partida, haciendo lo que podían de todas formas, poniéndole a Liquid ciertas trabas, pero al final se veía quién era, pelea tras pelea, el equipo superior. Amigos y amigas, entonces tenemos primera victoria en esta serie para el equipo de Liquid. A game that Chaos were never really in. Yeah, it did feel like when you saw a couple of those deaths happening from a Tumba man in the mid lane, it really just, it stopped him completely. It was similar to the last game Team when we saw Liquid Monet, where he died in the win column. After a setback this morning against newbie O2 in a dramatic upset, we see Liquid take care of business against their EU rivals, Chaos. That's a big game in that group as we take you back into our TI9. Tres.